Entonces vamos a comenzar con el Word que tengo acá. Ah, no. No, no con el Word. Primero les voy a dictar unas definiciones. ¿Ya andan a apuntar? Estas definiciones Sí, maestro. son las que nos van a servir tal cual para poder desglosar las pequeñas fórmulas, por así decirlo, que vamos a usar en esta unidad. En esta ponen de título tabla periódica. Okay, ponen de título tabla periódica y primera definición, masa atómica. Primera definición, masa atómica. Y tenemos que la masa atómica, dos puntos, es la masa total de protones y neutrones. Entre paréntesis. La masa de los electrones es despreciable. ¿Lo puedo repetir, maestro? No escuché bien. Claro. Masa atómica, dos puntos, es la masa total de protones y neutrones. Entre paréntesis, masa de electrones es despreciable. Gracias. Okay. Siguiente, número atómico. Número atómico. Es el número total de protones que tiene cada átomo de un elemento. Es el Otra número vez, total, profe. ahí va, es el número total de protones. Es el número total de protones que tiene cada átomo de un elemento. Es el número total de protones que tiene cada átomo de un elemento. Siguiente, protón. Protón. Partícula en el núcleo del átomo que posee una carga positiva. Entre paréntesis, Es protón. protón, sí, tiene una carga positiva. Entre paréntesis, entre paréntesis, es 1836 veces. Es 1836 veces superior al de la masa de un electrón. 1836 veces superior a la masa de un electrón.
Siguiente, electrón. Electrón. Partícula en la corteza del átomo. Partícula en la corteza del átomo con carga negativa. Siguiente, neutrón. Neutrón. Partícula en el núcleo del átomo que no posee carga. Okay. Siguiente concepto, familia. Familia. Los elementos pertenecen a la misma familia. Cuando tienen la misma configuración electrónica, cuando tienen la misma configuración electrónica, en el último nivel de energía. En el último nivel de energía. Aunque, coma, aunque difieran en el número de niveles. ¿Me puede repetir eso último, por favor? Todo. Ah, no, solo hasta aunque. Aunque, ok, aunque difieren en el número, perdón, aunque difieren en el nivel de energía. Ok. Último, periodo. El periodo es el número de niveles energéticos dentro de la tabla periódica. Profe, ¿es el número de qué? Es el número de niveles en la tabla energéticos en la tabla periódica. Hugo. Gracias. Bueno, nada. Stacy, ¿dónde andas? Platícanos. Mande, profe. ¿Dónde andas, Stacy? Platícanos. En la playa. No, ya sé que en la playa.
En unas villas. ¿Villas? ¿Aquí en Yucatán o te fuiste a otro lugar? No, aquí en Mérida. ¿En Mérida? ¡Wow! Hay playa en Mérida, no sabía. Okay. En Yucatán, es en Yucatán. Ok, digo, qué genial, ¿eh? Por ti. Sí. Lo que sigue, me distraje. Ok. A ver, este es sencillo, no vamos a tardar un poco más en las cuentas. Solamente para que se fijen. Familias. Vamos a ver los primeros dos conceptos, los últimos dos conceptos que le dicté son los primeros que vamos a ver. Y de ahí nos vamos a basar en los demás para sacar las cuentas de este lado, de más abajo. Entonces, la familia, ¿cuáles vendrían siendo? ¿Las columnas o las filas? ¿Quién puede decir? Las columnas. Las columnas. Ok, efectivamente son las columnas. Porque los miembros de una misma familia tienen la misma configuración electrónica. Ejemplo, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, si no me equivoco, el cesio y el francio, todos tienen configuración S1. Aquí el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y este último de acá, todos tienen configuración P6. ¿Okay? Esto es P5. P4, P3, P2, P1, S1, S2, y así se van yendo, ¿no? Las columnas. Tienen la misma configuración, pero lo que varía es en sus niveles energéticos. Ejemplo, el hidrógeno es S1, pero es 1S1. El litio es 2S1. El sodio, 3S1. Y así se van yendo. Potasio, 4S1. Rubidio, 6S1, cesio, perdón, 5S1, cesio 6S1 y francio 7S1. ¿Okay? Entonces la configuración es la misma en a los miembros, en todos los miembros de la misma columna, pero varían según el nivel energético. ¿Qué los hace variar? El periodo. El periodo son las filas, ¿okay? Que son los niveles energéticos. 1S, 2S, por ejemplo, ese 2S era el nivel energético, que era lo que nosotros armábamos y usábamos cuando hacíamos la configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, todo eso, ese 3, ese 2, ese 1, eran los periodos o niveles, mientras que el S2, S1, o P6, P5, eran las familias o las columnas, ¿ok? Digamos que un pequeño repaso del ADA anterior. Ahora, cuando ustedes consiguen una tabla periódica, compran una tabla periódica o la buscan en internet, por lo general les trae un instructivo. Es un ejemplo del elemento hierro. Hierro se encuentra en esta zona, aquí ubicado. Es 3D6, su configuración electrónica. Pero, vamos a tomarlo como ejemplo. Si ustedes tuvieran una tabla periódica a mano, debe traer un instructivo que les indica, excelente, ¿tabuada? Es cierto. Donde nos indica que dentro de cada recuadro perteneciente a cada elemento, qué datos vamos a encontrar. Por ejemplo, obviamente esos datos, el número atómico por lo general no está centrado, está del lado izquierdo superior. Y además aquí está incompleto porque hay unos numeritos por lo general del lado derecho que se le conocen como número de oxidación o número de valencia. ¿Okay? Pero bueno, para fines prácticos nos sirve este ejemplo. ¿Qué nos dice? ¿Por qué los datos de la tabla periódica son importantes? Porque nos vamos a basar, con base a ellos, a esos datos vamos a encontrar unas formulitas. Entonces, primero tenemos número atómico, ¿ok? Ya definimos número atómico. Podemos encontrar el símbolo. Recuerden que si hay 118 elementos, pues tienen que haber 118 símbolos diferentes. Lo mismo con números atómicos. Los números atómicos pueden variar del 1 al 118. Obviamente nos va a traer el nombre, en este caso hierro. Y un dato importante, la masa atómica. ¿Ok?
Por lo general, todas las tablas periódicas nos estén. Ups. Todas las tablas periódicas nos van a enseñar esto. ¿Okay? Estos datos. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros, a lo que yo les dicté, necesito rescatar unos datos. Yo quiero saber el número de protones. ¿Cómo yo puedo saber con estos datos y con lo que les dicté cuál es el número de protones en este elemento? Multiplicar por 1836 veces. No. Léanlo, lean un poquito. ¿Quién le puede decir cuántos protones tiene el hierro? 26. 26. ¿Por qué 26? Porque es un número atómico. ¿Es un número qué? Es un número atómico. Es un número atómico. ¿Y por definición qué es el número atómico? Es el Es el número número total de total de protones que tiene protones cada que átomo en tiene un cada elemento. átomo en un elemento. Efectivamente. Entonces, indirectamente, aunque no nos los dan como tal, indirectamente nos los están dando. ¿Ok? Es una igualdad. La igualdad es número atómico es igual al número de protones. Y como pues el número atómico es 26, entonces el número de protones tiene que ser 26. ¿Ok? De ahí sale. Ya tenemos el primer dato. Ahora quiero saber el número de electrones. Antes de seguir, 26. en este tema vamos a manejar los elementos como en el área anterior, de manera neutral. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tendría que haber esto para que tenga carga cero? Lo dijeron hace un 26, momento. 26. 26, excelente. ¿Okay? Por cierto, ¿qué carga tienen los protones? Positiva. Positiva. Positiva, muy Positiva. bien. Gente. ¿Y los electrones? Negativa. Muy bien, muchachos. ¿Ven? La clase es súper sencilla, ¿sí? Ya estamos a la mitad de lo que vamos a ver hoy. ¿Qué otro dato creen que podemos encontrar? Tenemos número de protones, electrones. Ah, bueno, nos da la misma tabla periódica, nos da la masa atómica. ¿Cuál sería el resultado de esto? 55.847. Okay. 55.847. ¿Qué? Mesas, sillas, perros, gatos. Protones y neutrones. No exactamente. A ver, en la tabla periódica que seguramente tiene tabuada, les va a decir que el hierro pesa 555.847 o un número aproximado gramos sobre mol. No sé si lo puedes confirmar allá. Tabuada. Es la cantidad de Profesor, materia que es que se le forma. escuchó cortado. Ok. Por lo general, la masa atómica de los elementos en la tabla periódica nos da una unidad que es gramos sobre mol. ¿Puedes decirme si tú lo puedes ver? Maestro. En la tabla periódica. Yo Este, tengo ¿tienes? una cabeza. Sí. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí. Levanta la mano. Ah, Acá, maestro, Jared, acá. Jared. Ok, perdón, Jared. ¿Qué pasa, Jared? Ah, yo tengo la tabla acá igual. Tiene la tabla. Ok. Maestro. Búscate. ¿Qué Ajá. busco? Búscate en la masa atómica de cualquier elemento o de la del hierro. Búscala del hierro. Yo la tengo. Debe decir qué unidad les marca. 55 punto. 55.847. ¿Qué? No dice nada más. No Hasta les tampoco la dice. mía, maestro. Tampoco la mía. No les dice nada. No, no Bueno. dice. No. A ver, espera, yo A ver. tengo tres tablas periódicas. Espera, A ver, no, maestro, no dice yo nada. tengo la que me enseñó Jared.
Yo tengo esta. Es la misma de Jared, solamente que la mía ya está muy fea. Oigan, sí es cierto, no les dice. Ay, maestra. Ay, Dios. Bueno, no importa. La unidad que se maneja no La normalmente masa. es la masa La atómica. masa de un ácido. Es gramos sobre mol. Esta es la unidad que se maneja, ¿ok? Por lo general. Maestro, Ey. tengo tres tablas periódicas y ninguna sale lo del no sé qué sobre No mol. sale, no importa. Se le conoce como gramos sobre mol, ¿ok? Esta es la unidad que maneja. Ahora, nosotros para esta hada no vamos a manejar esta unidad, porque esta la vamos a manejar en el hada 10, ¿ok? Ahí vamos a hacer cálculos de cambios de unidades, que sería como la primera parte de física para el siguiente semestre. ¿Ok? Entonces, vamos a manejar otra unidad que se le conoce como Dalton. Es Dalton y su símbolo es Da. Oh. Esa es la unidad que vamos a manejar para el hada 4. 55, recuerden que al ser unidades es como que nosotros no podemos decir cuánto pesa, cuánto es la masa atómica del hierro. Jared me puede decir, pues 55.847. Pero, ¿qué? Perros, gatos. Sonará medio Vamos. tonto, sonará tonto lo que digo, pero cuando ya no es solo matemáticas, hay que darle un sentido a las unidades, a los números. Entonces, por eso es importante las unidades. En este caso, vamos a manejar 55.847 Dalton, ¿ok? Dalton es una unidad que se usa para medir peso o masa, como tal, de elementos, ¿ok? Entonces, ya tenemos tres conceptos: protones, electrones, masa atómica. ¿Cuál nos falta encontrar? Nos falta una. Neutrones, La órbita. Neutrones. Muy bien. Falta neutrones. Perfecto. ¿Cómo encuentro neutrones? De lo que les acabo de dictar, ahí les dice cómo. Tampoco se los dice directamente. Perdón, directamente, se los dice indirectamente. ¿Cómo creen? Lean. Masa atómica contra menos número atómico. Efectivamente. Efectivamente. Sería masa atómica, vamos a ponerlo MA, menos número atómico. ¿O qué? ¿Qué otra cosa puede poner? ¿Sustituirla por qué? ¿Qué Electrones. partícula? No. ¿El número atómico qué es igual? El número de protones y electrones. No, el número atómico es igual al número de protones. Entonces, nos quedaría que para encontrar el número de neutrones, a la masa atómica le tenemos que restar el número de protones. Por lo tanto, eso sería igual a qué. ¿Qué vamos a restarle a qué? ¿Qué números? 55 menos 26. 847 Daltons menos 26, ¿qué? ¿Qué unidad cree que también van a manejar? Protones. Ok, protones, pero ¿qué unidad? Dalton. Dalton, muy bien. Claro. ¿Por qué es importante saber las unidades? Porque si aquí tengo perros, a perros no le puedo quitar gatos, ¿ok? Tienen que ser siempre perros o siempre gatos. Entonces, por eso el sentido de las unidades. ¿Cuánto me da esto? Veintinueve Son punto 29.847. ochocientos ¿Qué? Daltons. Muy bien, siempre importante las unidades, ¿ok?
El ADA 10, si no ponen unidades, está mal sus ejercicios, aunque el valor numérico esté bien. ¿Okay? Entonces, ya tenemos todos los datos. 26A, 26. Acá, aunque este no nos interesa saber cuánto pesa, porque es muchísimo más pequeño. Datos, 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 datos. Ahora, la pregunta final. ¿Cuántos kilogramos equivale la masa de los neutrones del hierro? La equivalencia es la siguiente. Un kilogramo, un dalton, perdón, es igual a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Esto es un número grande o un número pequeño? Un número pequeño. Muy pequeño. Esto está resumido. Esto es notación científica. Si nosotros lo ponemos en número decimal como nosotros manejamos, sería algo así. 27, dice. ¿No? Una, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hay que poner todo eso. No, claro que no. ¿Por qué no vamos a manejar esto? Porque esto es igual a esto. Entonces, ¿qué vamos a poner en la calculadora? Este valor. 1.66 por 10 a la menos de 20, a los menos 27. Es notación científica. Esto sirve para ya no poner todo esto en la calculadora. Es un número sumamente pequeño. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo manejar exponentes? ¿Cómo ponernos en la calculadora científica? No. No, ok. Bueno, ahorita vamos a esa parte. Bueno. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos equivale la masa de los neutrones del hierro? Ok. La regla es la siguiente. Tenemos que tomar en cuenta esta conversión para pasar de daltons a kilogramos. Aquí ordenamos daltons. Tenemos los 29.847 daltons. Y la conversión, que es un dalton acá abajo. Lo que nosotros queremos saber es a cuánto equivale esto. Los 29.847 daltons. Para eso, como regla de 3, ¿qué voy a multiplicar por qué? 29.847 daltons por 1.66 por 10 a la menos 27 potencia. Exactamente. Permítanme un segundito, chavos. Ahí te regreso. Ok, perdón, chavos, discúlpenme. Exactamente lo que había comentado el compañero, el alumno. 29.847 por 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y aunque no tenga sentido numérico, se tiene que expresar. La multiplicación de del 29 por el 1.66 se tiene que dividir entre 1. ¿Por qué se divide entre 1 para que se cancelen las unidades? Se cancelaría dalton con dalton y me quedarían kilogramos de este lado. ¿Okay? Todo eso es para que se cancelen unidades. Ahora, ¿cómo llegamos al valor? La respuesta, que se me borró, por cierto. Es 4.954602
por 10 a la menos 26. Esa es la respuesta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Ok? Esa sería la respuesta final del ejercicio. Eso es lo que hay que obtener. Tenemos que obtener todos esos datitos. Al final, obtener este resultado. ¿Ok? Esto sería la masa en kilogramos de qué? ¿Qué pesa esa cantidad? ¿Qué partícula? Los neutrones. Los neutrones, muy bien. Quiere decir que en el átomo de hierro, la masa correspondiente a neutrones es de 4.954602 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿Sí? ¿Por qué lo pasamos a kilogramos? Perdón. Porque el kilogramo es una unidad que nosotros manejamos. ¿Okay? Entonces, para que se entienda un poco mejor. Este valor expresado sin notación científica sería algo así. Y algo así. Oh. Esto en kilogramos. ¿Okay? Si ustedes lo pudiesen pesar, se vería así la unidad. Es un número sumamente pequeño. Entonces, para no poner tanto cero, se corre el punto y se usa la notación científica. Ups. Ahora, ¿cómo ponemos esto en la calculadora? Ahorita les voy a enseñar cómo. Eso es. Vamos a ver el siguiente video. Maestro, por favor, dígame que esto no va a ser una actividad del siguiente módulo. O sea, que vamos a tener que sacar todo esto de un elemento. Sí, claro, todo eso van a ser. No, es en serio, maestro. Sí, es en serio. No. ¿Qué? Está bien fácil. Yo... Puede dejar algo más fácil. Por maestro, favor. Sí, que es algo más fácil. Quizá, sí, porque a ver. Sí, maestro, es que está largo, maestro. Está muy largo. Algo más fácil. A ver, chavos. Algo más fácil, maestro. Mientras más se tarde, menos lo vas a poder explicar, ¿eh? Y tienes actividad para la siguiente hora, entonces es cosa de ustedes, no mía. Solo una clase nos dio de eso, maestro. ¿Cómo quiere que lo aprendamos así? Maestro, a ver, solamente es restar. Denos chance. Maestro, no solamente. Solo es restar y es una regla. No tiene mucha chance, maestro. Pongan números, maestro. Una clase más para repasar. ¿Pueden creer que son el único grupo que se quejó? Somos los únicos. Todos los demás ya hicieron su actividad. Carlos, antes de hacer una clase que no sabemos. Una clase más para repasar. Chance, hasta el lunes. Que lo voy a tener para revisar. Niño, no usted 2 semanas. Sí, maestro, el fin de semana lo estudiamos. Vimos en YouTube de cómo hacer tu. A ver. Ya lunes venimos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer para encontrar? De hecho, su actividad es solamente darme este número. No hay que sacar todo lo demás. Solamente. No, maestro, está mejor que saquen posiciones y el otro, pues no lo hacemos. Ajá, exacto. No. Mejor sacamos el número atómico, los electrones. Es quiero sacar rápido, pero el otro no, me trauma porque no tengo. A ver, chavos, ¿qué es? Solamente agarran este valor, le restan este valor. Listo, sí. Ya tienen la mitad. Hacen la regla de 3 y ya tienen el resultado. Así de fácil. Es una resta y luego haces una multiplicación y se acabó. Pero maestro, ¿cómo voy a sacar ese número si vi largote en una regla de 3? No vas a usar este, vas a usar este de acá.
Este vas a usar, vaya. Vas a multiplicar este valor por este de acá que está acá. Es todo. Yo no tengo calculadora. Qué mala suerte. Dice Google calculadora científica. Esa es la cabecita. Lo que dijo Taboada. Tienen calculadora. No jala para eso, profe. Maestro, mi. Se me está yendo el internet, maestro. A ver. Les voy a poner un video. Ay. Tener la presentación. Les voy a poner un video donde les enseña cómo poner el exponente. Muy sencillo. Dígame si pueden verlo. No tiene un video de cómo hacer todo esto desde cero. Esto de acá, no, ya se ve. De este tema como tal no hay ninguno en YouTube, ¿eh? Para verlo, aquí sí no hay, aquí es la explicación que yo les doy. Ok, ¿cómo van a poner el 1.66 exponente a la menos 26? Así como está acá, les da el ejemplo, vean la calculadora, es una calculadora normal, Casio, de las básicas, científicas, pero de las básicas. Entonces, les da dos valores, 3.4 por 10 a la 12, y 3.4 por 10 a la menos 13. En el caso de la conversión que manejamos, ¿cuál es la que nos conviene, las que nos interesa aprender hoy? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo, ¿no? 13. La de abajo. Excelente. Vamos a la de abajo. Ok. Se va a ir ahora la de 3.4 por 10 a la menos 13. ¿Qué hay que poner? En nuestro caso, vamos a poner 3.4. ¿Qué valor vamos a poner nosotros? 1.66, ¿no? 1.66. Nada más que él pone 3.4. 3.4, listo. ¿Cómo pone el a la menos 26? En este caso, menos 20, menos 3, menos, este, menos 13. ¿Ven este botón acá? De hecho, este botón es este de acá. EXP, de exponente. Él al poner ese botón, al apretar ese botón, 3.4, aprieta ese botón y les va a aparecer esto en la calculadora, una E. Y ya ponen normal menos, tiene esos botoncitos. Va a poner normal el signo menos. Pese a cualquiera de esos botones. Él usa el signo de menos de la calculadora normal, menos, y pone el valor, menos 13. Y ya estuvo. Le da igual a la calculadora y ya queda el número grabado, 3.4 por 10 a la menos 13. Es todo lo que hay que hacer, así se pone en la calculadora. Y una vez que ya tengan este número, en este caso sería 1.66 por 10 a la menos 27, una vez que está acá, apretan por como una multiplicación normal y lo multiplican por lo que les haya dado la resta y ya obtienen el número de neutrones. Es todo lo que hay que hacer. De todas maneras, les voy a dejar este video, el link de este video, en la plataforma. Muchísimas gracias, maestro. Maestro, ¿okay? maestro. Dígame. Maestro. Ah, bueno, una anotación antes de... Aquí a este chavo, si ven acá el cursor, le aparece las letras EXP de exponente. Y por eso aparece la letra E arriba, ¿ok? Esta E. En algunas ocasiones, en vez de este botón, siempre es el mismo botón en el mismo lugar. Pero a veces aparece 10 a la X o algo así. Entonces, eso cuando ellos cuando ponen ese botón, creo que aquí aparece directo el 10 a la X. Y el resto es lo mismo. Menos 26, menos 13, menos 27, el valor que vayan a poner. Y solamente esa variación puede tener la simbología. Pero el botón es el mismo en todas las calculadoras de este tipo, claro. ¿Qué pasó? Angélica Vigay, ¿vas a preguntar algo? ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Se los voy a poner en la plataforma. No se me vayan a ir. A ver. Está en el grupo C.
Les voy a poner una vez. Repaso de notación científica. Oops. Maestro, era restar a la masa atómica el número de protones y multiplicarlo por lo que dijo, ¿no? Exactamente, es todo lo que hay que hacer. Le restan a la masa atómica, le restan el número atómico, que es el número de protones, lo que les dé, lo multiplican por 1.66 por 10 a la menos 27 y listo, se acabó. No hay nada más que hacer. Son una resta y una multiplicación. No hay nada más. ¿Ok? ¿Y cómo pone la anotación? Les voy a dejar el video. Tienen chance de revisarlo. Ya se los publiqué en el Classroom. En el repaso de anotación científica. Ya se los puse. Tal cual se pone ahí, tal cual lo van a poner en su calculadora. Obviamente no van a usar 3.4, van a usar 1.66 por 10 a la menos 27. Maestro, después de tener la clase, ¿cómo vamos a ver el video? ¿Cómo? Bueno, dentro de esta clase, olvídalo, ya. Claro, a la una les dejo la actividad y tienen chance de ver el video a esa hora. Que sé que tienen clase ahorita, entonces van a tener chance ya. ¿Estamos? Entonces, pues...